gusta hablar. La esperanza de poder hacer algún momento. Depende de la otra mujer. No se siente con todo Shafar. Es fuerte. Fuerte y largo. Yo soy un privilegiado porque. Entonces tengo el libro de Tikal que lo revisaba, pero no tenía que no es. Tikal, como es la más grande. Un bonito yate, un precioso yate, como una afición. Qué bonito. Te quitas las mangas. Qué linda, mil gracias. Es Manuela, Manuela Espejo. Sí, Manuel Espejo. Quiero que le demos un fuerte, pero fuerte aplauso ya que ahí se está. Los esfuerzos que el Ecuador está haciendo por los discapacitados. Deseo al vicepresidente, entiendo que es un programa estrella y Guatemala necesita programas, el fortalecimiento de los programas para los discapacitados. Y creo que esta visita, deseo al vicepresidente, va a enriquecer esos programas y nos va a alimentar y a dar más experiencia en los resultados de dichos programas. Su gobierno ha dado un ejemplo del mundo entero. Tiene, creo yo, y creen muchísimas instituciones que el Ecuador tiene el mejor sistema para la protección y desarrollo de los discapacitados. Gracias al impulso y al entusiasmo del señor vicepresidente, se han asignado fondos, se han hecho legislaciones, se ha hecho una institucionalidad en la protección y el desarrollo de los discapacitados. En Guatemala hemos tratado de una mínima forma en imitarlo, a través de CONADI, que ustedes ya conocen. La presencia acá es precisamente para nutrirnos mutuamente de aquellas experiencias positivas que en varios aspectos de la vida política, de la vida gubernamental, han tenido ustedes, y también proporcionarles de manera humilde lo que nosotros hemos logrado, con el propósito, por supuesto, de compartirlo. Ese tipo de conocimiento no tiene propietarios, no tiene royalty, no tiene propiedad registrada. El tipo de conocimiento en beneficio de los demás es de todo el mundo. Y si nosotros podemos aportar en algo al avance que ustedes están haciendo con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, en buena hora, y al mismo tiempo venimos a nutrirnos de esa experiencia lindísima.